No me hagas tantas preguntas. Te repito, no ha pasado nada. Absolutamente nada. Bueno, si es así, discúlpame. Pensé que Miguel y tú podían haber estado discutiendo o que pasó algo y... El hecho de que una persona sufra un infarto al corazón no significa necesariamente que sea porque algo pase. Está bien, está bien. Es que te noto rara, nerviosa. ¿Y cómo quieres que esté? Primero lo de Angelina, ahora esto. Sí, comprendo. Miguel despertó de su letargo. Está consciente, pero por su forma de hablar, no creo que esté en sus cabales. ¿Qué pasó? ¿Por qué lo dejó solo? Me ha pedido una cosa tan rara que francamente no entiendo. Déjese de misterios, doña María. Hable rápido. Quiere ver a Modesta. Hablar a solas con ella. ¿Para qué será? Yo le pregunté, pero no quiso decirme. Solo insistió que la avisara. No lo haga, doña María. No llame a Modesta. Pero él quiere verla. No tiene sentido. Imagínese, debe estar desvariando. ¿Para qué quiere hablar a solas con la cocinera en este momento? Graciela, mejor no lo contradigas. No es prudente. Por favor, tú no te metas en esto, ¿eh? Déjame a mí. Ten en cuenta que a Miguel le puede hacer daño cualquier cosa. No le va a hacer daño nada. Yo sé lo que hago. Mi hijo estaba muy angustiado, con una ansiedad tremenda. ¿Qué opinas, Álvaro? Si ese es el deseo de Miguel, mejor será que lo cumpla María. Sí, tienes razón. ¡Doña María! Lo siento, Graciela. Voy a buscar a Modesta. ¿Está bien todo lo que traje? Porque el boticario es mi amigo. Cualquier cosita me puede despachar a cualquier hora. Ay, cállate, que me desconcentras. ¿Qué hora será? Cerca de las 2. ¡Ay, Dios mío, qué sueño! Anda yendo, mijo. No le falta nada, mamá. No. Mejor acompaño a Amador si tiene que salir. Señorita, ¿no falta nada? No, no falta nada. Bueno, entonces me voy. Voy a casa de Martín, mamá. Me avisas cualquier cosa, ¿eh? ¿Y por qué no va para tu casa? Es que me queda más cerca. Bueno, mijo, si vas para el... ¡Modesta! Modesta, tienes que venir. Mi hijo te llama insistentemente. ¿A mí? No sé para qué, pero quiere hablar contigo, a solas. Usted quería hablar conmigo, señor. Siéntate.
Siéntate cerca. Modesta, yo sé que voy a morir. Y antes quiero ver a Lucecita. Señor. Solo tú puedes ayudarme. Necesito que la traigas. Tráela acá. Pero, señor Miguel, ¿qué dirá su familia? Ellos desconocen lo que hay y si lo hago... Ya no me importa. Si se enteran, no me importa, Modesta. Cuando uno sabe que todo va a acabar, ¿qué puede importarme el escándalo, los reproches? Lo único que me interesa es mi conciencia y mis sentimientos. No quiero irme sin decirle a mi hija la verdad, sin darle un beso. Si se lo pido a Graciela, sé que se va a oponer. Por eso he acudido a ti. Ojalá pudiera servirlo, señor Miguel, pero... Haz lo que te pido, pero no lo comentes con nadie. Quiero evitar una discusión. Temo que cualquier disgusto podría matarme y quiero vivir hasta que ella venga. Anda a buscarla, Modesta. Por favor, tráela pronto, tráela. Mire, yo iré, señor Miguel, pero no creo que Lucecita venga. Ella no quiere volver a esta casa. Por favor, convéncela. Pídeselo en mi nombre. Pero si ni siquiera quería que supiera que estaba en Lima. Explícale, Modesta. Dile que estoy grave. No va a entender, señora. No va a entender, ella no sabe. Dile la verdad, entonces. Haz lo que sea necesario. Pero por Dios, tráela. Quiero verla por última vez. No me pidas que te olvide. Vas a estar siempre en mi vida. Aunque nos separemos, aunque no volvamos a vernos. Lucecita. ¿Señor Miguel? Se murió. Ay, Dios mío, se murió. Se murió. Se murió. Ay. Como si me hablara de muy lejos y... ¿Por qué tengo que sentir esta angustia aquí si ese señor no es nada mío? Ay. ¿Con Modesta? ¿Pero qué tiene que hablar Miguel con Modesta? Eso es lo que nadie sabe, Gustavo. Estamos esperando para enterarnos. No entiendo, señora. Graciela no quería que le avisara, pero... Ah, ahí está. ¿Qué fue lo que te dijo, Modesta? ¿Para qué quería hablar contigo? Discúlpeme, doña María, pero el señor me ha pedido que le guarde el secreto. ¿Cómo sigue, papá? Mejor. Va mejorando. El médico dice que un esfuerzo puede agotarlo. Pero se va a salvar, ¿verdad? Su estado es muy delicado. Habrá que esperar. Angelina, hay algo que quiero decirte y es muy delicado. ¿Qué es, mamá? No quisiera entrar en detalles, pero es mejor que estés preparada, porque posiblemente vas a recibir una noticia muy desagradable. ¿Acerca de qué? Es respecto a tu padre. ¿Piensa que se va a morir? No, es algo más. Es algo tan doloroso y amargo como la misma muerte.
o peor. Me asusta, mamá. Debe ser algo realmente terrible. Lo es. Porque además de perjudicarte, te va a humillar. Dígamelo de una vez. La incertidumbre es peor. No. Es mejor esperar a ver cómo se desenvuelven los acontecimientos. Hija, yo hubiera querido evitarte esta pena, ¿sabes? Hice lo mejor que pude, pero parece que fue inútil. ¿Pero por qué tanta reserva? Te lo diré solo cuando no haya otra salida. Yo no entiendo nada. Mientras más lo pienso, menos lo entiendo. ¿Te parece justo que mamá se haya ido sin explicarnos? No sé, Sergio. Ella tendrá sus razones. Sí, pero por lo menos a mí que soy su hijo. ¿Cómo va a tener reservas conmigo? Francamente, que a mí todo esto me parece bien raro. Claro que es muy raro, Amador. Primero viene la señora María diciendo que el señor Mendoza quiere hablar con mamá a solas. A solas. ¿Bien? Entonces ella va y se está allá con él. Después dice que tiene que salir. Y cuando quiero acompañarla, no me deja. Realmente es para romperse la cabeza. ¿A dónde ha ido la modesta? ¿A hacer qué? A mí lo que más me intriga es que el señor Miguel la haya citado para conversar en privado. Todo el mundo se quedó asombrado. La señora María, la enfermera. Ahora, ella sí sabía de qué se trataba, porque no se sorprendió. ¿No se dieron cuenta? Bueno, yo estaba tan atolondrada que no me fijé. Pues yo sí. Y ahora me pongo a recordar y asociar cosas y me parece que todo esto puede tener relación con la actitud de mamá en otras ocasiones. Aquí hay un secreto. Un secreto que ella conoce. ¿Pero qué puede ser? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué misterio hay en todo esto? Lucecita. Lucecita, hija. Ay, me eché ahí, me quedé dormida, modesta. El señor Miguel, ¿cómo está? Más o menos, hija. Yo tuve un mal sueño. No sé si lo soñé o fue un presentimiento o qué, pero lo oí. Oí que el señor Miguel me llamaba. Fue como si me llamara de lejos. Yo pensé que se había muerto. Bueno, a mí Sergio me dijo que tú no venías a dormir. Tengo que regresar allá. Quiero que me acompañes. Ay, no. No, Modesta, yo a esa casa no vuelvo, yo te dije. Hijita, no puedes negarte. El señor Miguel quiere verte. ¿A mí? ¿Y a mí por qué? No me lo preguntes ahora. Ya lo vas a saber. Él me rogó que te llevara. No. A esa casa no voy, Modesta, no puedo ir. No. Tienes que ir. El señor Miguel está muy grave. Teme morirse y quiere verte. Ay, pero a mí, ¿por qué? No entiendo. Por una razón muy grande, Lucecita. Porque él. Él es tu padre. Es que no puede ser. Eso que tú me estás diciendo no. No puede ser verdad, Modesta. Es verdad, hijita. No quería ser yo quien te lo dijera, pero fue necesario. Él me autorizó para hacerlo. Lucecita, por encima de todo, él te quiere a su lado.
Ay, yo me voy a volver loca. Cálmate, hija, yo sé cómo te sientes. Pero ese señor, ¿cómo va a ser mi papá? ¿Pero cómo va a ser mi papá si mi papá se murió hace mucho tiempo, Modesta? Mi mamá me lo dijo. La pobre Rosa te ocultó la verdad por pena y para que no sufrieras. Ella nunca mencionó a ese hombre. Nunca. Ella se apartó de su vida. Él la abandonó y para Rosa fue como si no existiera más. Y aunque era muy joven y muy hermosa, renunció a todas las ilusiones que podía tener como mujer y consagró su vida a ti. Trabajó muy duro para mantenerte, para protegerte y cuidarte. Su familia le dio la espalda cuando supieron que estaba embarazada. Y ella tuvo el orgullo de no pedirle nunca nada al señor Miguel, ni siquiera en los momentos más difíciles. Ella me dijo una vez: para yo tenga fuerza, lucharé sola. Dios me dio esta hija y soy yo quien tiene que alimentarla y protegerla. Si no supe escogerle un buen padre, yo seré padre y madre para ella. Y así fue hasta el final. Hasta que tuvo que ceder ante la muerte. Si se iba a callar, no me hubiera dicho nada. Lo siento, hija. Solo quería que estuvieras preparada. Lo único que ha conseguido con esto es inquietarme. Dice que se trata de papá, ¿no? Sí. Es algo malo que hizo. Sí. Y eso me afecta a mí. Puede que tu padre cambie su testamento. Dígame, mamá, dígame de qué se trata. Yo quiero saber. No, tendría que hacer un esfuerzo. Y eso me mortifica. Me repugna. A pesar de sus locuras, yo por orgullo siempre he guardado las apariencias. Pero esta vez... Mamá. No quiero adelantarte nada, Angelina. Ojalá las cosas quedaran así. Te repito, guardaré silencio hasta el último momento. Cuéntamelo todo. ¿Cómo pasó? ¿Mi mamá estaba enamorada del señor Miguel? ¿Y por qué no se casaron? Es que... él ya estaba casado, hija. No culpes a tu mamá, hijita. El amor a veces nubla los sentidos y se cometen errores. Tú eres muy joven y muy inocente todavía para comprenderlo. Modesta, cállate. Adiós. Hijita. ¿Cuando él se fue, yo había nacido? No. ¿Pero lo supo? Sí. Rosa se lo dijo. Y de todas formas, la dejó. Sí, la dejó. Sabiendo que ella le iba a dar un hijo. Lucecita. No está. Nunca se ocupó de nosotras. Nunca fue a verme. Nunca. Yo crecí como... como una huérfana, mientras mi papá vivía. Mientras a él le sobraba el dinero, mi mamá estaba lave y planche para poder ganarse unos soles. Pero... ese señor es malo, Modesta. Es malo. Dejó a mi mamá sin familia y con una boca que alimentar. Y nunca más la volvió a ver, nunca. Lucecita. Y ahora quiere que vaya a verlo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Si nunca me quiso. Nunca me vio como una hija, entonces. Estás equivocada. En algunas cosas tienes razón.
El señor Miguel se portó mal con Rosa. Fue un ingrato y un irresponsable. Pero Rosa tampoco le reclamó nada. Porque tenía dignidad, Modesta. O quizá por miedo a que te llevara. Recién cuando supo que iba a morir, le recordó su obligación moral. Y él te llevó a su casa, se encargó de ti. Modesta, pero como una sirvienta, no como su hija. Eso fue por la señora Graciela. ¿Ella lo sabe? Él se lo dijo. Por eso me odiaba. Si supiera cómo ha sufrido el señor Miguel. Porque aunque no lo creas, él aprendió a quererte. Te quiere mucho. Yo también le tomé mucho cariño. Pero después de que sea la verdad, Modesta, yo no puedo. Yo no le puedo perdonar lo que le hizo a mi mamá. Está arrepentido, hija. Y ella lo perdonó. Tu padre se está muriendo y quiere verte. ¿Ir allá? ¿Ir allá? Queda poco tiempo, hija. ¿Vas a negarle el consuelo de darte un beso? ¿Cómo sigue, Mirta? Igual. El pulso un poco irregular. Voy a llamar al médico. Él me pidió que lo mantuviera informado. Está bien, vaya. Yo me quedo con él. Sí, permiso. Como las 6:20. Ya amaneció. Dios mío, y Modesta no vendrá a tiempo. Me moriré sin verla. ¿A quién? ¿A quién quiere ver? Es ella. Dile que pase. ¿Por qué mi reinita no me quiere contar nada? No me parece justo que tenga secretos conmigo. Sí, eso de la conversadita en privado con el señor Miguel da que pensar, ¿no? Da que pensar. Da que pensar a todos menos a mi reinita. Ella fue la única que no se sorprendió. Parecía como si lo estaba esperando. ¿Estás seguro? Sí. Sabes, yo creo que todo eso tiene que ver con cómo ella se ponía cada vez que yo le tocaba el tema del señor Mendoza. Ahí hay un secreto, Martín. No sé qué puede hacer. Bueno, voy a dar una vuelta por casa de los Mendoza. Quiero ver cómo siguió el señor y de paso ver si puedo aclarar un poco esta situación. Bueno, suerte. Si sabes algo, me avisas, ¿ah? Mira que no voy a poder trabajar tranquilo. Ya me dejaste con la intriga. Anda tranquilo, yo te cuento. Adiós. Acércate, por favor. Hija. Hija mía. Hija.
Modesta me dijo que usted es mi papá. Tuve tanto miedo de que no vinieras. Sé que no lo merezco. Nunca fui padre para ti. Yo... No hable. Eso le hace daño. Más daño me haría guardar silencio. Cuando quiero decirte tantas cosas. Quisiera saber si... si puede perdonar. Señor... Solo me atrevo a pedírtelo en este momento. Que estoy tan cerca de la muerte. Por favor. Soy consciente del mal. Sé que te será difícil olvidar que te abandoné. Que te negué mi nombre. Mi cariño. Ya no hablé de eso. Eso quedó atrás. Después usted fue bueno conmigo. Le cumplió la promesa a mi mamá. Solo quiero acallar mis remordimientos. Al ver a Rosa, comprendí todos los años de miseria, de dolor que padeció por mi culpa. Fui un egoísta, un miserable. No siga, señor. Por favor. Estoy muy arrepentido. Te pido que no solo en tu nombre, sino también en el nombre de tu madre. Te pido que... Sí. Yo lo perdono. Lo perdono con toda mi alma. Papá. No se sienta. Aunque solo sea por lo mucho que lo quiso mi mamá. O porque llevo su sangre. Y el corazón me obliga a tenerle sentimiento. Gracias. Sé que no tengo derecho, pero... No sufra. No queda ningún rencor. Nada, todo eso quedó atrás. Vea... Ahora solo queda que usted es mi papá y yo soy su hija. Modesta trajo a Lucecita. ¿Por qué en estos momentos tan terribles él pide estar con ella? Además, ¿esa chica no se había ido al campo? Contéstame, Graciela. Quiero saber... Por favor, doña María, no me haga más preguntas. Ya me tiene aturdida. Es que a mí me parece que tú sabes todo lo que está pasando allá. Es natural que yo quiera que me expliquen. Yo no sé nada. No sé nada. ¿Y tú, Álvaro? Discúlpeme, pero me da la impresión de que ustedes están al tanto de lo que pasa. Gustavo, ¿qué pasa ahí arriba? Miguel está consciente, está despierto. Déjeme, por favor. ¿Oíste algo acerca de...? Por favor, señora, déjeme. Graciela. Domine su curiosidad, doña María. ¿No ve que hasta yo tengo que esperar? Que no aguanto más el silencio de esta casa. Algo malo debe estar sucediendo. Tranquila. Ya vamos a ver cuando tengamos que saber. Mamá vino con ella. Llegó con Lucecita. Apenas alcanzamos a saludar a la muchacha y tu mamá se la llevó al cuarto del señor Miguel. ¿Por qué? Ahora sí que esta negra no entiende nada. Te mandé buscar porque no quería morir sin decirte la verdad. Sin verte por última vez. Ay, no.
No diga esas cosas. Usted no se va a morir. Estoy muy grave, Lucecita. Pero no voy a dejarte desamparada. Voy a tomar medidas para que recibas parte de mi herencia. Ay, yo no quiero nada. Lo único que quiero es que... es que usted se cure. Papá. Sé que eres sincera. Pero es necesario afrontar la realidad. Quiero que tengas lo que nunca tuviste. Que no estés obligada a trabajar para ganarte la vida. Mire, usted no se preocupe por mí. Que yo me las arreglo. Más bien, quédese ahí tranquilito para que se ponga bien. ¿Mm? Tal vez no me queda mucho tiempo. Me duele dejarte, ¿sabes? Eres tan dulce, cariñosa. No me olvides. No, no, no. Usted no se va a morir. No, papá, usted va a vivir. ¿Me oye? Tiene que vivir. ¿Hasta cuándo va a estar sin explicarme nada, mamá? Dígame. Ten un poco de paciencia, mijo. Las cosas se van a saber a su debido tiempo. Yo no soy quien debe decirlas. Pero sí puede ir a buscar a Lucecita y traerla en contra de su voluntad. Usted sabía que ella no quería que nadie se entere que estaba en Lima, mamá. Yo no la obligué a venir. Ella vino porque quiso. ¿Y qué le dijo para convencerla? Ya, Sergio. Deja tranquila a tu mamá. Ella sabrá por qué hace las cosas. Es que no entiendo por qué Lucecita es el centro de todo esto, Fefa. Tranquilo. Como dice la modesta, todo se sabrá a su tiempo. Al fin apareces. ¿Cómo está el señor Miguel? Igual. Sigue mal. ¿Por qué fuiste a su cuarto, Lucecita? Mamá no me lo quiere explicar. Pero yo quiero saber por qué ese señor te mandó a llamar a su lecho de muerte. Quería verme. Porque soy su hija. ¿Entiendes? Soy su hija. ¿Lo sorprende? Yo misma no puedo creerlo. Ay, niña, qué noticia me da. Ay, ya no eres una sirvienta. Eres la señorita de la casa. Pepa, déjala tranquila. Está aturdida. ¿Cómo es posible, Lucecita? Tú no eres huérfana de padre. No, eso creía yo. Mi mamá siempre me dijo, tu papá es un hombre bueno, te quería mucho, pero Dios se lo llevó para el cielo. Y yo siempre crecí rezando por él. Mira, con desconsuelo, como los papás de las otras niñas las alzaban, les daban besos, como les compraban dulces en la bodega del pueblo. Y me decía, ay, si tuviera un papá que me cargara, que me abrazara y me durmiera así, pegadita a su pecho, a su calor. Mi mamá siempre se esforzó mucho, eso sí, siempre. Todo lo que yo tuve, bueno, poco o mucho, me lo dio ella. Bueno, pero Dios siempre manda a un papá y una mamá, porque los dos se necesitan, los dos. ¿Cómo es, no? Yo siempre deseando tener un papá. Y ahora que lo tengo, se me va a morir. Vamos. No te pongas así. Lo peor ya pasó, hija. Además,
Con todas las medicinas que hay ahora, seguro que lo curan. Lo que yo no entiendo es por qué no lo llevaron a un hospital. ¿Para qué? Si el doctor Gutiérrez lo está viendo, él es un tremendo doctorazo. Lo que él quería era ponerse en paz con su conciencia. Ahora ya habló con su hija. Le habrá pedido perdón. Yo lo perdoné. De todo corazón. Ya no quiero que se muera Modesta. No te desesperes, hija. Ella está muy nerviosa, Modesta. Necesita descansar. Sí. Anda. Recuéstate un poco. No, no, no. Yo me voy a quedar aquí. Voy a quedar aquí hasta saber algo. Esperar. ¿Pero esperar qué, hija? Esperar, saber, cualquier cosa, Modesta. Después me voy. Mientras mi papá esté vivo, yo no lo voy a dejar. Déjala. Déjala solo un rato para que se desahogue. Pienso en cómo se debe sentir, mamá. A mí todo esto me parece imposible de creer. Yo me voy a dar un remojo para despejarme. Nadie ha pegado los ojos en toda la noche en esta casa. Yo le voy a dar de comer a los caballos y dejarlos listos. No vaya a ser que lo necesiten rápido para cualquier emergencia. ¿Por qué no me dijo nada, mi reina? No podía, mi hijo. Había prometido guardar el secreto. Ahora recién comprendo todo. ¿Querías hablarme? Siéntate, Álvaro. Deseo poner en orden mis asuntos. Y tú, como abogado de la familia, tienes que ayudarme. Bueno, dime. Se trata de mi testamento. Lo único que puedo hacer ahora es esperar. Solo esperar. Si yo quiero estar al lado de mi padre hasta el final. Pero cuando todo se termine, sea que se cure o se lo lleve Dios, me voy. Sí, ahora más que nunca tengo que desaparecer. Y para siempre. Ay, Gustavo estaba ahí. Y lo oyó. Oyó a mi padre hablar, o sea que ya lo sabe. Bueno, y eso lo va a convencer de que lo nuestro no puede ser. Ay, virgencita, que no lo vea, por favor, que no me lo encuentre, que no tenga que sufrirte. Me parece increíble que volvamos a encontrarnos aquí. Y más aún en estas circunstancias. Parece un sueño. ¿Quién podía pensar que tú eras hija de Miguel? ¿Quién? ¿Quién podía imaginarlo siquiera? Nadie. Yo menos. ¿Cuándo llegaste? ¿Desde cuándo estás en la casa de Modesta? Me fui de la sierra al día siguiente de cuando nos vimos por última vez.
huyendo otra vez de mí, ¿no? Escúchame, yo te envié una carta con Pedro diciéndote que iba a volver por ti, que me esperaras. ¿Por qué no quisiste esperarme? Era mejor que no me encontraras, Gustavo. ¿Qué crees, que iba a conformarme con perderte? ¿No te das cuenta que ahora estás unida a mí por...? No, hables de esas cosas que pasaron. Lucecita. Nos pueden ver. No se puede. Sería terrible que se supiera que tú y... Bueno, tendrá que saberse. Ya hablé con Angelina. Le dije que quería que nos separáramos, aunque... Claro, ya estábamos separados. Pero quiero que sea ahora de manera definitiva. Sí, yo sé. Modesta me dijo. Voy a ser un hombre libre. Quiero rehacer mi vida a tu lado. Eso no va a poder ser, Gustavo. ¿Por qué no, si nos queremos? ¿Por qué? Porque el cariño no basta, por eso. Porque hay cosas más grandes que hay que saber respetar. Pero ninguna más grande que el amor. De mi pasado a río, para en sus aguas de vida lavar tristezas y llanto y curar viejas heridas. Vi tu rostro bajo el cielo reflejándose en el agua como un rayo solitario que tocó. Ay, amor, qué lejos has estado. Ay, amor, qué sombra te cubrió. Quiero unir tu boca a mi mirada.